qué bien se está aquí en tu presencia. Glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Antes de celebrar los sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles con la claridad del Espíritu Santo, concédenos en el mismo Espíritu comprender lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos días primeros en los que recién iluminados
soportaron múltiples combates y sufrimientos. Unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos. Otros solidarios de los que eran tratados así. Compartieron el sufrimiento de los encarcelados, aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renuncien, pues, a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Acabamos de leer, entre otras palabras de nuestro Señor, esa brevísima
parábola con la que él quiere ilustrar lo que es el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios en el mundo, la presencia de Dios en cada persona. Eso es el reino de Dios. Dios, hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor, que viene a vivir entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que viene a vivir en nosotros, es decir, en el alma de cada persona. Pues esa parábola a la que me estoy refiriendo, que todos acabamos de escuchar, es la del granito de mostaza. Dice el Señor que el reino de Dios, es decir, su presencia en el mundo y en cada persona, se parece a esa pequeñísima semilla, la más pequeña de todas, que sin embargo es capaz de germinar, de crecer, de convertirse en un árbol, de dar mucho fruto, de dar cobijo a las aves del cielo. Ese es el reino de Dios. Y es una imagen particularmente apropiada para este comienzo de año y en general para toda la vida. Las cosas de Dios podemos resumir así como una primera idea. Nacen siempre o comienzan siempre siendo escondidas, pequeñas, y van creciendo poco a poco, sin que uno sepa cómo, pero Dios nuestro Señor sí que sabe cómo, porque Él es el que hace crecer esa pequeña semilla. Y en este comienzo de año queremos poner nuestra pequeñez, esa poquita cosa que cada uno de nosotros es, precisamente en las manos de Dios, para que Él haga cosas grandes, nos haga crecer, germinar, dar fruto, y que muchos encuentren también cobijo, es decir, ser de verdad instrumentos del Señor para ayudar a los demás, para que muchas personas encuentren a Dios y amen a Dios. Empezamos este nuevo año con la Santa Misa, con la Eucaristía, y no podía ser de otra manera, porque es en la misa el sacrificio del Hijo de Dios, el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesús, donde nosotros queremos también poner todo lo que cada uno es, todo lo que cada uno tiene, todo lo que cada uno desea. Y siguiendo con la comparación inicial, así como cosas pequeñas y pobres, como podrían ser el pan y el vino, se convierten en la Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor. Nosotros queremos poner en la patena lo que cada uno tiene, le decíamos antes, lo que cada uno es, para que se conviertan en Dios, para deificarnos. Este es el milagro que se opera en la Eucaristía. Se convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor, pero también nosotros nos convertimos en Él, particularmente en la comunión. No es que Él venga a formar parte de nosotros, es que nosotros empezamos a formar parte de Él. En la misa, por tanto, invocando de modo particular al Espíritu Santo, estamos celebrando precisamente la misa en su honor. Queremos poner este año que comienza para que Él lo transforme como el pan y el vino, las cosas ordinarias, pequeñas, en Él. Y le pedimos muchas cosas a nuestro Señor en este comienzo de año. Muchas que son las que cada uno pues pueda tener en su alma, en su corazón. Pero pensaba concretamente en una, que todos le podemos pedir a nuestro Señor, porque seguramente nos hace mucha falta en estas circunstancias en las que estamos. Que es la virtud de la esperanza. La esperanza junto con la fe y la caridad, lo sabemos muy bien, son virtudes infundidas por Dios, regaladas por Dios. Es un don que Él nos da. Y consiste en como en un doble modo de acercarnos a Dios. Por un lado, la esperanza es deseo. Deseo de las cosas de Dios. Deseo de plenitud. Deseo de vida eterna. Eso que está en el corazón de todo ser humano. Y junto con el deseo es confianza. Yo puedo conseguir eso con la ayuda del Señor. La esperanza es, por tanto, la virtud que nos ayuda a mirar al cielo, la vida eterna, a mirar las cosas que realmente valen la pena. Es la virtud que nos ayuda a poner las cosas en su sitio,
desde el punto de vista de Dios. Esto es importante, esto no es importante, de acuerdo con los planes de Dios. Tal vez es una lógica, o seguramente es una lógica muy distinta de la lógica humana, pero es la única lógica definitiva. Deseo, confianza. Y más concretamente, y leo palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Estamos invocando en la misa al Espíritu Santo y ahora lo volvemos a hacer con estas palabras del Magisterio de la Iglesia. La esperanza no es una cosa humana, es decir, esa especie de visión positiva de la vida que todos nos deseamos mutuamente, pero que se queda como a ras de piso, a ras de las cosas de esta tierra. El fundamento de la esperanza cristiana está en las promesas de Cristo, en la fuerza de Cristo, no en nuestras propias fuerzas. La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, esas esperanzas humanas que todos vamos teniendo a lo largo de la vida. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Y quería fijarme para terminar en dos ideas que subraya el Catecismo. La virtud de la esperanza protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento. Empezamos el año, que es como empezar un recorrido, un camino que nos llevará durante 12 meses hasta el final de este año del que esperamos tantas cosas precisamente. Pero las queremos poner dentro de esa esperanza con mayúscula que es la confianza en Dios. Y le pedimos desde ahora a nuestro Señor que cuando el camino se pueda poner más difícil, más empinado, más complicado, que nos ayude a mirarlo a Él, a no perder la fe, a no perder la esperanza, y concretamente esto que acabamos de leer, a protegernos del desaliento, a que nos sostenga en todo desfallecimiento. En esos momentos duros que seguramente llegarán, también en los momentos de alegría y de paz, cuando las cosas parece que van sobre ruedas, pues siempre mirar a Dios y recordar para qué estamos aquí. Para qué estamos aquí en esta tierra, para amar y servir a Dios, para gozar después de Él en el cielo. Para qué estamos, por tanto, aquí en esta universidad. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene nuestro trabajo? ¿Qué buscamos? La esperanza nos recuerda todo eso y nos ayuda, por tanto, a poner los ojos en Dios y a confiar en Él. Pues le pedimos a la Santísima Virgen, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, esclava del Señor, que nos ayude a recorrer estos meses que tenemos por delante, agarraos de la mano de su Hijo, agarraos de la mano de la Virgen, para darle mucha gloria y para que al final de este año podamos decirle a nuestro Señor, gracias Señor, perdóname por lo que haya hecho mal, ayúdame más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se digne custodiarla y defenderla, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los pueblos todos de la tierra,
para que vivan en concordia y paz verdadera, roguemos al Señor. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, roguemos al Señor. Por el Opus Dei, por su prelado, por nosotros mismos, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. Por la Universidad de La Sabana, por todos los que trabajamos en ella, por todos los que de alguna manera reciben su influjo, para que este año lo recorramos de la mano del Señor, llenos de esperanza y con el deseo de convertir todo lo que hacemos en ocasión de amar al Señor y de servirlo con toda nuestra alma. Roguemos al Señor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. En este pan tenemos vida eterna, Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica por la luz del Espíritu Santo nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual después de subir al cielo, donde está sentado a tu derecha,
derramó sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que había prometido. Por eso, ahora y siempre, te aclamamos con ferviente corazón, unidos a todos los ángeles, diciendo: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, hosanna, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al obispo de esta diócesis, Héctor, al prelado del Opus Dei, Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios lo quitas, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te agrada de nosotros. Ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Confirma, oh Dios, lo que has hecho en favor nuestro desde tu templo santo de Jerusalén. Oremos. Que la comunicación del Espíritu Santo purifique, Señor, nuestros corazones y los fecunde con el rocío íntimo de su presencia.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.
Buenos días. Sean todos bienvenidos al acto virtual de apertura del año académico 2021. Presiden el acto los miembros de la Comisión de Asuntos Generales y la Directora General de Investigación. Nos acompaña el señor rector, doctor Rolando Roncancio Rashid. La señora vicerrectora de Profesores y Estudiantes, Liliana Ospina de Guerrero. El señor vicerrector de Desarrollo, Mauricio Rojas Pérez. La señora secretaria general, Ángela María de Valdenebro Campo. El señor director general administrativo, Jairo Rodríguez Gil. El señor secretario del Consejo Fundacional, doctor Germán Serrano Duarte. Y la señora directora general de Investigación, Beatriz Sánchez Herrera. El orden del día que desarrollaremos en este acto de apertura es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, presentación de la memoria del año académico 2020 a cargo de la señora secretaria general Ángela María de Valdenebro Campo. Tercero, palabras del señor rector, doctor Rolando Roncancio Rashid. Cuarto, Gaudiamus Igitur, himno universitario. Quinto, apertura de la exposición virtual Fronteras de Gabo Sierra, Campus Cultural. Sexto, fin del acto de apertura. Primero, himno nacional de la República de Colombia. A cargo del coro de estudiantes de la Universidad de La Sabana, dirigido por la maestra Magda Lorena Beltrán Garavito, coordinadora musical de Bienestar Universitario. Los invitamos a entonarlo. Segundo, presentación de la memoria del año académico 2020, a cargo de la señora secretaria general Ángela María de Valdenebro Campo.
Señor rector, doctor Rolando Roncancio Rachid, señora vicerrectora de profesores y estudiantes, Liliana Ospina de Guerrero, señor vicerrector de desarrollo, Mauricio Rojas Pérez, señor director general administrativo, Jairo Rodríguez Gil, señor secretario del Consejo Fundacional, doctor Germán Serrano Duarte, señora directora general de investigación, Beatriz Sánchez Herrera, estimadas autoridades académicas, apreciados miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Antes de empezar esta tradicional presentación de la memoria académica, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, y desde luego a sus familias, por su dedicación, flexibilidad y entrega en este año que supuso un reto de inmensas proporciones, no solo para la Universidad de La Sabana, sino para el mundo entero. Gracias porque han demostrado que en las adversidades es posible servir más y mejor, materializando la misión de la universidad, una ambición magnánima de servicio, la cual se ha reflejado en cada uno de los proyectos, esfuerzos y victorias que recorreremos. Esta presentación consta de dos partes. La primera, en la cual se expondrán algunos hechos destacados en el desarrollo de los frentes estratégicos de la universidad durante este 2020. Y la segunda, en la que se presentará un video acerca del desarrollo de la actual transformación de La Sabana. Para comenzar, resaltamos el acto de posesión del doctor Rolando Roncancio Rachid como primer rector graduado de la Universidad de La Sabana, quien continuará liderando el proceso de transformación de la institución. Además, recordamos el acto de agradecimiento y homenaje al doctor Obdulio Velázquez Posada, quien en sus 15 años de gestión como rector posicionó a La Sabana como una universidad joven de alta calidad académica. Ahora pasamos a los frentes estratégicos de la universidad. El primer frente, enfocado en profesores excelentes maestros de vida. El 2020 finalizó con 1.636 profesores, de los cuales 454 corresponden a profesores de planta y 1.182 a profesores vinculados bajo otras denominaciones. Debido a las circunstancias especiales de este año, los profesores enfrentaron un reto de cambiar en tiempo récord su dinámica de trabajo para realizarlo vía remota. Gracias a su compromiso y trabajo en equipo, se logró dar continuidad a las clases y desarrollar las demás funciones sustantivas. Para el desarrollo de las asignaturas se creó la estrategia Activa tu Plan B, con el fin de apoyar a los profesores en la incorporación de herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar sus clases. Posteriormente, se diseñó el diplomado titulado La tecnología educativa como estrategia para el aseguramiento del aprendizaje. Sin duda, una experiencia memorable, que contó con la participación del 75% de los profesores. Se destaca también la ceremonia en homenaje al Día del Profesor, en la cual se reconocieron a 20 profesores, quienes en el último año, gracias a sus logros académicos y avances en investigación, ingresaron y ascendieron en el actual escalafón. Además, el Consejo Superior aprobó el nombramiento de las doctoras María Jimena Quintanilla y Ruth Yolanda Ruiz como profesoras titulares de la universidad. Por otra parte, de los 42 profesores que se encontraban adelantando estudios de doctorado, 6 obtuvieron su título. Con este logro, el 36% de los profesores de planta cuentan con la más alta titulación universitaria. Los nuevos doctores son Giovanni Hernández, doctorado en Administración. Diana Marcela Díaz, doctorado en Salud Pública. Nancy Patricia Jara, doctorado interinstitucional en Educación. Leonardo José González, doctorado en Logística y Gestión de Cadena de Suministros. Jorge Iván Gómez Osorio, doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Santiago Forero Henao, doctorado en Gestión de Cadena de Suministros.
El segundo frente estratégico, enfocado en una investigación rigurosa con relevancia e impacto social. En 2020 la investigación no se detuvo y siguió fortaleciéndose por medio de los 54 grupos de investigación, de los cuales el 46% pertenece a los grupos en A. En cuanto a la clasificación de investigadores, la proporción de senior se mantiene en el 25%. Además, la universidad publicó 29 artículos científicos en ISI y 58 en Scopus. Esta cifra seguirá aumentando hasta que se concluya el corte en los índices de citación. Por su parte, en 2020 fueron concedidas a la universidad 9 patentes y se radicaron 3 adicionales, cerrando el año con 22 patentes concedidas y 22 radicadas. En cuanto a proyectos de investigación, bonificaciones por publicaciones en revistas científicas indexadas y apoyo de investigación, se invirtieron más de 8.600 millones de pesos en recursos internos y externos. Además, la editorial de la universidad participó en 19 ferias internacionales y 11 nacionales, resaltando la intervención en Filbo en Casa y en la primera feria virtual del libro académico, organizada por 16 editores de universidades colombianas. Asimismo, se ofreció un catálogo virtual que permitió la descarga de libros electrónicos durante la cuarentena. Por su parte, en cuanto a publicaciones de INALDE, se destacan 15 capítulos de libro, 9 casos y nuevamente la obtención del primer puesto en NACRA por el mejor caso en español. Por otro lado, se creó la política de ciencia abierta, la cual fomenta y fortalece las condiciones de producción, visibilidad y acceso al conocimiento que genera la universidad para servir mejor a la sociedad. El tercer frente estratégico, enfocado en programas de alta calidad para la formación integral y globalización. La universidad finalizó el 2020 con 135 programas académicos, 24 de pregrado y 111 de posgrado, de los cuales 9 corresponden a doctorados. Dentro de estos se resalta la apertura de 14 nuevos programas de posgrado y el inicio de la primera cohorte de 2 doctorados. Se destaca también la adopción en tiempo récord de las tecnologías de la información y la comunicación para dar continuidad a la misión de la organización, dictando así el 97% de las clases a partir del segundo día de contingencia. Gracias a este logro, una semana después de haber iniciado las clases remotas, se alcanzó el 95% de participación de los estudiantes en las mismas, quienes realizaron más de 104.000 evaluaciones de las clases remotas, clasificándolas en un promedio de 4.6. Más adelante, cuando el Gobierno Nacional permitió la apertura del campus, se creó el modelo Pico y Campus, dotando el 100% de los salones con la tecnología necesaria para desarrollar las clases en un modelo High Flex, combinando la presencialidad y las clases remotas. Con ello, se desarrollaron en pregrado el 27% de las clases de forma presencial y en posgrado el 22%. Como consecuencia, el 18% de los estudiantes asistieron al campus, quienes evaluaron esas clases presenciales en un promedio de 4.7. Además, la Sabana flexibilizó sus opciones de prácticas universitarias, adaptándose a la coyuntura, con lo cual más de 3.500 estudiantes fueron asignados para el desarrollo de sus prácticas profesionales de manera flexible, en alianza con más de 1.000 organizaciones externas. Ahora bien, en cuanto a las pruebas Saber Pro, con respecto a los grupos de referencia, la universidad obtuvo el primer puesto en el programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial y el segundo en los programas de Ciencias Políticas, Enfermería y Filosofía. Adicionalmente, 36 estudiantes fueron reconocidos en la Noche de los Mejores 2020, ceremonia en la cual se premiaron a los alumnos con los mejores resultados en las pruebas Saber Pro. De esta manera, la Sabana se ubicó como la sexta institución de educación superior con el mayor número de estudiantes que lograron los mejores puntajes del país. Por su parte,
Las maestrías en diseño y gestión de procesos y en enfermería fueron los primeros posgrados de la universidad en recibir la acreditación por el CNA. Estos programas fueron, a su vez, galardonados por el Ministerio de Educación en la Noche de los Mejores. Además, se recibió por primera vez la certificación internacional de 5 cursos online enfocados en marketing, reconociendo la calidad y avance de la universidad en este tipo de oferta académica. Asimismo, INALDE obtuvo la reacreditación AMBA y la acreditación AACSB, con la cual cuentan menos del 5% de las escuelas de negocios en todo el mundo. INALDE también se transformó ante la pandemia e implementó un nuevo esquema de operación académica con 2 modalidades, live e híbrido, abriendo el primer programa en plataformas digitales de su historia. Lanzó la unidad de Enfocados Live, los podcasts y los live sessions. En cuanto a la internacionalización, se realizó de manera virtual la 4ª versión de la Semana Internacional y se creó Unisabana Faculty Links, una iniciativa para conectar a todos los profesores de la Sabana con académicos de universidades aliadas. En esta línea se flexibilizaron los programas de movilidad, se creó un portafolio de experiencias internacionales remotas y se gestionaron nuevos proyectos de cooperación internacional con IDOS LATAM y Erasmus. El 4º frente estratégico, enfocado en estudiantes y graduados integrales que sienten y comparten que ser Sabana vale la pena. El 2020 finalizó con 11.890 estudiantes, 9.197 de pregrado y 2.693 de posgrado. Con el fin de que todos los estudiantes con necesidades económicas, consecuencia de esta pandemia, tuvieran la oportunidad de estudiar y contar con las herramientas tecnológicas necesarias para poder asistir a las clases, se creó una bolsa de ayudas de 40.000 millones de pesos, gracias a los aportes provenientes del Fondo Patrimonial Especial, del Fondo de Becas Ordinario, de la campaña Unidos por un Sueño con donaciones de empleados y profesores y ahorro en grandes inversiones. Con ello, la universidad otorgó más de 5.700 becas y descuentos a estudiantes de pregrado y posgrado y más de 21.300 millones de pesos en financiación directa para estudiantes nuevos y antiguos. Para responder de forma personalizada a todas las solicitudes de los estudiantes, se creó el modelo de servicio institucional, con el cual se atendió más de 3.000 estudiantes y sus familias, gracias al insumo proporcionado por el score de vulnerabilidad para la matrícula de estudiantes antiguos y al apoyo de un equipo de más de 150 personas, transformando así la experiencia de servicio de la Sabana. Asimismo, la universidad adaptó sus ayudas económicas para apoyar a los estudiantes. Se entregaron 1.258 auxilios de alimentación, 95 de conectividad y facilitando 216 computadores a aquellos estudiantes que no contaban con las herramientas tecnológicas necesarias para tomar sus clases remotas. Pasando al ámbito de bienestar, la continuidad del programa Aprendamos a Trabajar permitió la participación de más de 590 estudiantes y se contó con más de 5.000 participaciones en todas las actividades deportivas, culturales y de solidaridad gracias al Plan de Bienestar en Línea. Asimismo, se creó el Centro de Recursos para el Éxito Académico, adaptó toda su oferta, generando más de 18.000 participaciones. Gracias a la rápida adecuación de todas las actividades, se dio continuidad a la asesoría académica personalizada y se cumplió en su totalidad con la agenda de las jornadas universitarias planeadas este año. Ahora bien, entrando en materia de graduados, el número total ascendió a 63.377. De estos, más de 12.000 participaron en las actividades realizadas por alumni. Además, se destaca la participación de 1.824 empresas y el registro de más de 1.600 graduados en la Bolsa de Empleo y Conexión Laboral. Por su parte, Alumni INALDE finalizó 2020 con 6.145 afiliados
y logró el primer premio, otorgó, perdón, el primer premio Alumni Obra y Vida Empresarial en el marco de los 35 años de la Escuela de Negocios. Con respecto a Misión Inalde y Misión Sabana, se recaudaron más de 78 millones de pesos, 4.000 regalos para niños, 2 donaciones para ventiladores Herons, mercados para familias afectadas por la pandemia, entre otros proyectos, impactando así la vida de más de 7.800 beneficiarios. El quinto frente estratégico, enfocado en la consolidación de la proyección social de la universidad. En la búsqueda de contribuir con soluciones reales de impacto tangible para sobrellevar esta crisis sanitaria del país, se desarrolló el ventilador mecánico Unisabana Herons para pacientes con COVID-19. A la par, la universidad realizó un continuo acompañamiento a su zona de influencia para la gestión de esta emergencia sanitaria. En esta línea, la clínica de la Universidad de La Sabana fue designada como institución centinela en Cundinamarca para atender los casos COVID. Y adicionalmente, recibió el reconocimiento como hospital universitario, siendo la primera en la región Sabana Centro en recibir tal distinción. A sus trabajadores de salud, quienes han atendido más de 2.500 pacientes COVID y realizado más de 5.800 pruebas, gracias, gracias, gracias por su incansable servicio. Por su parte, Unisabana Hub gestionó 150 proyectos de distinta índole y las unidades académicas realizaron más de 40 eventos virtuales de proyección social. Por último, en cuanto a los consultorios de asesoría personal y familiar, jurídico y de servicios psicológicos, se atendieron más de 5.500 consultas de forma remota. El sexto frente estratégico referente a un campus a escala humana. Dada la imposibilidad de transferir todos los cargos a la virtualidad, 70 colaboradores de distintas áreas fueron trasladados a trabajar en proyectos que requerían de su apoyo, tales como la fabricación de tapabocas, los ventiladores Herons, el apoyo a la mesa de servicio. Y lo más destacado, sin duda, fue la disposición y actitud de servicio de todos nuestros colaboradores. Adicionalmente, pensando en el bienestar de toda la comunidad universitaria, nació La Sabana Te Cuida, un proyecto que ha impactado la vida de más de 3.000 estudiantes, profesores y empleados administrativos, fomentando estilos de vida saludable, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Además, pensando en que los empleados pudiesen trabajar en modalidad remota, se entregaron 444 elementos ergonómicos y se analizaron una a una las condiciones de conectividad de nuestros profesores, brindando apoyo a 503 personas que requerían asistencia en temas de configuración de red, dispositivos para la conectividad, entre otros aspectos. Para el bienestar físico de toda la comunidad universitaria y en concordancia con los lineamientos del Gobierno Nacional, se implementó el sistema de bioseguridad en todas las sedes de la universidad. Por su parte, en cuanto a adecuaciones de infraestructura física, durante el 2020 se amplió el hospital simulado. Se habilitó el salón de eventos del edificio Adportas y se inauguró el restaurante de Inaldi. El séptimo frente estratégico y último, referente a la sostenibilidad de la universidad para reafirmar su compromiso con la sociedad. Las circunstancias excepcionales del año pasado generaron importantes desafíos en términos de la proyección financiera y la planeación operativa de La Sabana. Esta última se basó en un análisis de escenarios posibles, considerando el contexto interno y el externo, y a partir del cual se implementaron más de 30 estrategias para atender la coyuntura. Asimismo, se avanzó en la profesionalización del sistema de gestión de riesgos de la universidad. Además, La Sabana se transformó en un campus digital, a partir del cual fue posible acceder desde cualquier lugar y cualquier dispositivo a la información,
alineando de esta manera la estrategia institucional a la tecnología. De este modo, se fortaleció esta capacidad organizacional en empleados, profesores y estudiantes, como soporte de la transformación institucional. En esta misma línea se creó la app Unisabana, con la cual fue posible poner en marcha el funcionamiento del modelo Pico y Campus. Ahora bien, en cuanto a la sostenibilidad del gobierno, en 2020 se formalizaron los siguientes nombramientos: el señor rector, el secretario del Consejo Fundacional y la directora general de investigación, dos decanas, tres directores de profesores e investigación, tres directores de doctorado, un director general de maestrías y especializaciones, dos directores de maestrías y una directora de especialización. Por su parte, La Sabana se destacó en el ranking Merco, obteniendo el primer lugar en el ámbito digital y el puesto 26 en la categoría de empresas que mejor atraen y retienen el talento, y el 34 en cuanto a las empresas de mejor reputación en Colombia. En lo referente a los rankings universitarios, La Sabana fue clasificada por primera ocasión en el THE World University Ranking. Además, mejoró su posición en la versión latinoamericana del mismo, asimismo como en los rankings del QS, ubicándose dentro de las 50 mejores universidades de Latinoamérica y consolidándose en el top 10 de las universidades colombianas. Por otra parte, se reconocieron a 108 profesores y administrativos por sus años de servicio en la universidad. Durante el año, los eventos de bienestar no se detuvieron y fueron realizados de forma remota. Adicionalmente, se otorgaron 751 millones de pesos en auxilios y beneficios. Amigos Unisabana recibió donaciones por más de 5.700 millones de pesos y la campaña Unidos por un Sueño recaudó más de 293 millones entre empleados y alumni Sabana, apoyando el sueño de cientos de jóvenes de convertirse en profesionales. En lo correspondiente a los medios de comunicación interna, fueron divulgadas más de 800 noticias y la universidad aumentó su número de seguidores en todas sus redes sociales. No puedo finalizar esta primera parte sin recordar con solemnidad a nuestros queridos empleados, Sergio Roncayo y Vilma Millán, quienes fallecieron en 2020. Que en paz descansen. Enviamos a todas sus familias y amigos nuestras fuerzas, así como a todos los empleados y estudiantes que perdieron a un ser querido en esta pandemia. Ahora se presentarán algunos avances de la transformación de la Universidad de La Sabana. Durante el año 2020, la Universidad de La Sabana continuó su camino hacia una universidad humanista, de tercera generación para la era digital, a través de un proceso de transformación institucional en los nuevos tiempos que exigen una dinámica ágil de adaptación, la cual ha sido acelerada por la coyuntura de la pandemia. La actual transformación institucional continúa promoviéndose desde dos perspectivas: la académica y la organizacional, con importantes logros. Avanzamos en el diseño de herramientas institucionales para apoyar la gestión curricular. Tuvimos avances en el desarrollo de acciones que potencian el aseguramiento del aprendizaje en los distintos niveles curriculares. Se destacan las acciones en 33 de los 57 departamentos académicos de la universidad.
creamos 30 Challenge Experience con más de 1,700 participantes con el objeto de crear propuestas de solución a más de 60 retos para organizaciones de diversos sectores. Se avanzó en la aplicación del barómetro experiencial en dirección a identificar las estrategias pedagógicas para la relevancia práctica utilizadas dentro de las asignaturas acorde con las disciplinas. Se realizaron jornadas de formación en fundamentos y metodologías de aprendizaje experiencial con más de 580 profesores. Llevamos a cabo espacios de socialización donde los profesores compartieron buenas prácticas y conformaron redes interdisciplinares. Se aumentó en un 59% la infraestructura física del hospital simulado. Realizamos cursos de formación y eventos relacionados con ciencia abierta, innovación, propiedad intelectual y emprendimiento. El Emprendómetro Unisabana llegó de la Escuela Internacional a otras facultades para medir el perfil emprendedor de los estudiantes. Consolidamos el Comité de Estrategia como espacio de reflexión sobre la estrategia de la universidad. Se afianzó la visión común de la actual transformación institucional y se estableció la ventaja competitiva de la universidad. Se definieron las prioridades estratégicas de la universidad para el periodo 2021-2023 a través de un ejercicio de co-construcción en la que participamos cerca de 200 colaboradores de la universidad. Se puso en funcionamiento el Comité Técnico de Portafolio, que avanza en la construcción de metodologías para la valoración y el análisis del portafolio académico de la universidad. Se desarrolló la tercera entrega del curso de gestión de la estrategia y se realizaron alineaciones estratégicas en la estructura organizacional. Se llevaron a cabo dos entregas del curso de formación en analítica. Se hizo el lanzamiento de la nueva versión del Centro de Información de la Universidad, CIUS. Se desarrollaron las clases y la operación institucional remota gracias a la transformación digital alcanzada. Se recibió el reconocimiento como la empresa con mejor reputación en el ámbito digital. Se dotaron 128 aulas y laboratorios con tecnología audiovisual para habilitar el modelo HyFlex. Se gestionaron 17 proyectos en las convocatorias de recursos del Sistema General de Regalías, logrando a la fecha la elegibilidad de 12 de estos proyectos por un valor de 37 mil millones de pesos. Se están ejecutando 5 proyectos de desarrollo de capacidades institucionales en el marco de convocatorias Erasmus Plus KA2. Se logró la configuración del proyecto Unisabana eLearning para el escalamiento de la oferta virtual a todas las unidades académicas de la universidad. Se continuó el desarrollo del proyecto CRM para potenciar el modelo en relacionamiento de la universidad, integrando los procesos de mercadeo, venta y servicio. Se culminaron los proyectos de arquitectura tecnológica, de analítica y saber pro. Se formularon 9 proyectos con potencial estratégico para la universidad en el marco de la tercera entrega del curso de gestión de la estrategia. Se inició la ejecución de los planes de desarrollo de 2 facultades mediante el trabajo por proyectos utilizando metodologías ágiles.
se hizo el reconocimiento de 171 champions institucionales, 130 profesores y 41 administrativos en las siguientes categorías: aseguramiento del aprendizaje, 18, aprendizaje experiencial, 25, en innovación, 10, analítica, 26, transformación digital, 77 y en gestión de recursos externos, 15. Inicia el 2021, un año en el que la universidad continuará avanzando hacia la visión común de la actual transformación institucional, enfocada en las prioridades estratégicas definidas para los próximos 3 años. Sin duda, este video nos ilusiona e impulsa a todos a seguir siendo parte de la transformación de la universidad, para servir cada vez más y mejor. No quisiera antes terminar sin antes agradecerles de nuevo por su esfuerzo, resiliencia, con los cuales seguimos demostrando que ante las crisis nos fortalecemos y convertimos en realidad nuestros sueños. Gracias a la realización del trabajo vivido como servicio y como medio para construir una sociedad justa, pacífica y solidaria. Y también gracias a todos los que detrás de cámara han hecho posible este evento y han apoyado la realización de la memoria. Gracias a todos. Muchas gracias, señora secretaria general, Ángela María de Valdenebro Campo. Para nuestro tercer punto, palabras del señor rector, doctor Rolando Roncancio Rashid. Señora Vicerrectora de Profesores y Estudiantes, Liliana Ospina de Guerrero. Señor Vicerrector de Desarrollo, Mauricio Rojas Pérez. Señora Secretaria General, Ángela María de Valdenebro Campo. Señor Director General Administrativo, Jairo Rodríguez Gil. Señor Secretario del Consejo Fundacional, Dr. Germán Serrano Duarte. Señora Directora General de Investigación, Beatriz Sánchez Herrera. Buenos días a todos. ¿Quiénes de ustedes han sentido algo de paranoia por la actual situación del mundo? Seguramente muchos. Pues quiero contarles que a mí algo de paranoia me acompaña siempre. No exclusivamente por los momentos que estamos viviendo, sino por una condición natural de pensar que, aunque las cosas vayan relativamente bien, no permanecerán en su statu quo por mucho tiempo, debido a tantos factores externos que las presionan. Les confieso que eso genera en mí un permanente sentido de urgencia. Recuerdo que con una idea fija, casi obsesiva, me acerqué a la oficina de Obdulio esa mañana a mediados de junio del 2018. Quiero saber lo que debemos hacer para que nuestra gente vea la imperiosa necesidad de transformación que tiene la universidad para revitalizarse, le dije. Es que varios meses atrás veníamos analizando en la Comisión de Asuntos Generales las señales de un cambio disruptivo. Las matrículas habían empezado a caer. La competencia extranjera estaba entrando con mucha fuerza. La oferta de educación virtual estaba ya creciendo. El cambio demográfico estaba trayendo importantes variaciones en la demanda. En fin, las presiones en nuestra industria eran crecientes. Y claro, veníamos implementando estrategias para lograr más calidad, más servicio, más eficiencia en la universidad. Pero algo nos faltaba. Continuamos con nuestra conversación. Somos una casa de estudio. Lo nuestro es la formación.
¿Qué mejor que formar a nuestros directivos en estrategia para que entre todos definamos la transformación que queremos y construyamos el futuro de la universidad? El rector me miró fijamente en su expresión que todos conocemos y antes de escuchar sus palabras entendí que apoyaba mi idea. Al fin y al cabo, estoy convencido de que gobernar de manera sostenible es formar. Pues bueno, el viernes 3 de agosto de ese año iniciamos en el INALDE el piloto del curso de la estrategia con mis colegas de la Comisión de Asuntos Generales. Había cierta tensión en el ambiente, nunca habíamos estudiado juntos y en ese imponente ambiente propicio para la reflexión y el diálogo entre directivos, redescubrimos, ellos como estudiantes y yo como profesor, lo potente que resulta el aprendizaje a través de la experiencia de otros. Estudiamos 11 casos de organizaciones como IBM, Netflix, Lego, Whirlpool. Viene a mi memoria que una de las sesiones de clase, uno de los colegas de la Comisión de Asuntos Generales, especialmente activo en participación ese día, dijo: lo veo claramente. No basta con la mejora continua, el buen servicio, el cuidado del presupuesto. Nos falta innovar para crecer. De repente me invadió un torrente de alegría. Eso era justamente lo que creía que necesitábamos. No porque careciéramos de innovaciones en el pasado, por supuesto. Claro que las hemos tenido y sí que nos han dado muchas satisfacciones. Pero no contamos con un sistema organizacional para que fluyan constantemente las ideas de nuestra gente y nos lleven a la creación de nuevas propuestas de valor. Le dedicamos prácticamente todo nuestro tiempo y esfuerzo a los programas y las tareas del presente y muy poco a descubrir e introducir las del futuro. Superaba la prueba piloto, junto con el equipo de desarrollo estratégico nos pusimos a la tarea de introducir mejoras en diseño instruccional del curso. Formulamos los resultados previstos de aprendizaje, preparamos las evaluaciones, diseñamos el material pedagógico, en fin, todo lo necesario para un buen proceso de formación como estamos familiarizados. Un día, preparando los workshops, tuvimos la idea de incluir en el curso proyectos reales, problemas reales, en temáticas de interés de la universidad. Está demostrado que uno de los mejores vehículos para propiciar la innovación es el trabajo por proyectos, en los que está presente la interdisciplinariedad, la colaboración, el trabajo en red. Entusiasmados, compartimos la idea con la directora de Desarrollo Estratégico. Me miró con vacilación como cuando algo no le termina de convencer. ¿Proyectos? Es una buena idea, pero la gente sí podrá dedicarle tiempo, porque eso requiere de tiempo por fuera de las jornadas de estudio del curso. Era consciente del esfuerzo extra que eso significaba, pero también de los grandes beneficios que aportaba para la persona y para la universidad. Tener ambidestreza para atender las actividades propias de nuestros cargos del presente y simultáneamente contribuir con nuestro conocimiento y experiencia para dar respuesta a retos institucionales del futuro, potencia nuestros talentos y revitaliza la institución. Con eso en mente, nos lanzamos al agua. Al final, todo salió bien. Las palabras de los participantes en el trabajo por proyectos les aportó una visión más integral de la universidad, unas perspectivas diferentes para su quehacer, dicen ellos. El rompimiento de silos, el conocimiento de otras personas y unidades, un nuevo aporte al trabajo. Recuerdo especialmente que en una de las sesiones de cierre de proyectos, una de nuestras queridas profesoras lo resumió diciendo: los proyectos son oxígeno puro. He sido profesor de política de empresa y estrategia de nuestra Escuela de Negocios, INALDE, por años. Sé lo poderoso que resulta el aprendizaje experiencial con metodologías de estudio de casos. Así que, sumando el impacto tangible, esto resultaría mucho mejor. Y eso fue lo que hicimos. Por iniciativa de la Dirección Central de Estudiantes, la semana anterior, en la introducción de estudiantes nuevos, propuse un reto para el semestre a todos los alumnos de primer semestre, con buenos premios y todo. Y por lo que me están contando, los estudiantes están muy entusiasmados. Ya van más de 52 equipos inscritos. Habrá retos del rector para estudiantes antiguos. Esta semana lo lanzamos como piloto en la Facultad de Enfermería. También
para profesores y personal administrativo. En febrero hablaremos de los detalles de estos retos. Amigos, han sido más de 3 años de transformación como universidad y como organización, fundamentada en el proceso de formación a 200 directivos académicos y administrativos, y a la vez fueron procesos también de construcción del futuro de la universidad, sentando bases firmes y generando invaluables frutos, una sólida coalición, un lenguaje común, un sentido de urgencia y una visión compartida al 2029. Una visión de todos, una visión de continuidad en la transformación, eso sí, con más velocidad, aunque bien calibrada por el Consejo, en ese tesoro institucional que es nuestro sistema de gobierno colegial. Durante el proceso nos miramos con sentido crítico, nos preguntamos qué hacemos realmente bien, cómo podemos contribuir mejor a la sociedad. Y una vez más, las respuestas vinieron de nuestro legado misional, de nuestros valores profundos, explícitos en el proyecto educativo institucional. La visión que construimos al 2029 esboza una idea general de universidad de tercera generación coherente con nuestra misión institucional, consignada en nuestro PEI, y que dice que La Sabana se relaciona con todos los sectores de la sociedad y contribuye con legítimas soluciones a sus múltiples y complejos problemas mediante un trabajo interdisciplinario, competente y solidario. Eso, en otras palabras, significa que la universidad es generación, uso, transmisión de conocimiento. Parafraseando al Papa Francisco, esto lo hacemos, pero verdadeando. Tenemos una visión epistemológica realista, con esperanza y sed de verdad. Pero el cultivo del saber superior debe estar siempre permeado por la búsqueda de la sabiduría humana que pueda darle sentido y rumbo a lo que hacemos. El profesor Hans Wiesema señala que la universidad de tercera generación es un hub, el centro de una red de conocimiento e innovación que colabora con la industria, con empresas emergentes, con centros de investigación y universidades en Colombia y en otros países, en la generación y transferencia de conocimiento. Estas universidades son las que dan la última milla, siendo cuna de emprendimientos, bien sea porque los gestan desde su propio quehacer, dando lugar, por ejemplo, a spin-offs, o porque los promueve y acompaña a los emprendedores en su ideación, desarrollo o aceleración, en su rol de incubadora o aceleradora. Por esto, la universidad de tercera generación no solo forma profesionales y científicos, sino que intencionalmente forma emprendedores. Por ende, favorece a la aplicación de métodos y estrategias pedagógicas y técnicas didácticas de aprendizaje experiencial, que además produzcan un impacto tangible, como el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje servicio. De esta manera, se genera un círculo virtuoso en el quehacer universitario. Entre más se palpan los problemas y las necesidades del otro, más se humaniza y más se aprende, a la vez que se aportan soluciones al entorno. Es decir, que así se sirve más eficazmente. Por eso, una universidad de tercera generación se ocupa también de apoyar el desarrollo social, cultural, económico de las regiones en ámbitos específicos. Genera un impacto global desde un entorno local mediante la innovación inversa. Inspirados en esas ideas, pretendemos trasegar esta década hacia una universidad humanista y con impacto tangible en la era digital para servir más y mejor, siempre desde nuestra identidad y ante las nuevas realidades. Así, daremos continuidad a programas como el de Sabana Sostenible, el Observatorio Regional, en los que, junto con muchos aliados, hemos venido fortaleciendo el ecosistema para el desarrollo sostenible de nuestra provincia de Sabana Centro, nuestra casa. También continuaremos profundizando en las estrategias de internacionalización, tanto en el exterior como en casa, creando ambientes globales y de interculturalidad. Seguiremos impulsando las acreditaciones de alta calidad, tanto nacionales como internacionales, no como un fin, sino como un medio en búsqueda de la excelencia.
Estamos convencidos de que estos procesos son motor para el desarrollo institucional. Por supuesto, continuaremos fortaleciendo nuestro talento humano. Para la Sabana, el centro de la universidad es y siempre serán nosotros los profesores. Y así podríamos mencionar muchos frentes a los que le seguiremos apostando. Pero entre tantas tareas que debemos atender, fue necesario establecer unas prioridades para avanzar en los próximos 3 años hacia esa visión común que hemos trazado. Las prioridades son acciones concretas que nos permitirán aterrizar la formulación de la estrategia para su ejecución. Son aquellas que nos ayudarán a centrar nuestros esfuerzos en lo más importante para avanzar exitosamente hacia el propósito ambicioso que definimos, pero que además requieren de nuestra atención constante para no fallar en la ejecución. Elegir fue lo más difícil del proceso porque implica renunciar. Empezamos con 12 temáticas relevantes a partir de las cuales los 210 directivos formularon 48 posibles prioridades para la universidad que después de un ejercicio conjunto de elección se concretaron en las 4 siguientes, todas igualmente importantes y de ejecución simultánea. La primera prioridad estratégica, portafolio ágil, crecimiento eficiente, creación y reconversión de programas virtuales, mixtos e híbridos basados en currículos modulares certificables. Algunas medidas que darán cuenta del éxito de la prioridad de portafolio ágil serán, por ejemplo, la cantidad de programas que modularizamos o la cantidad de programas que ofertamos en modalidad virtual, mixta o híbrida, entre otros. Segunda prioridad estratégica, aprendizaje Unisabana. Escalamiento del sistema de aprendizaje experiencial con impacto tangible y del aseguramiento del aprendizaje en todos los programas académicos, fortaleciendo en los actores del proceso educativo una actitud humanista. Aquí será, entre algunos otros, la cantidad de programas y asignaturas que implementaron las herramientas para el aseguramiento del aprendizaje o la cantidad de estudiantes que lograron el nivel de competencia esperado, los indicadores que validarán esta prioridad. Tercera prioridad estratégica, arquitectura para la investigación en una universidad de tercera generación. Dice así la prioridad, creación de un sistema abierto, integrado y sostenible de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento que privilegie la investigación con impacto tangible, real o potencial. Algunas medidas de logro de esta prioridad serán, por ejemplo, la cantidad de proyectos que se desarrollan de manera interdisciplinar e intersectorial o la cantidad de emprendedores impulsados o de emprendimientos realizados. Cuarta prioridad estratégica, organización innovadora. Desarrollo de la capacidad organizacional de innovación impulsada por el trabajo ágil y colaborativo por proyectos y apoyada en la analítica predictiva y prescriptiva para la mayor personalización de nuestro servicio. Algunas medidas de logro para esta prioridad serán la cantidad de proyectos desarrollados en los diversos horizontes de crecimiento, los maduros, los que están emergiendo y los que están empezando apenas o están planteados, así como la cantidad de retos organizacionales desarrollados y los resultados del índice de recomendación de nuestros stakeholders y la cantidad de champions institucionales. Esto es muy importante, entre otros indicadores. Sé que me he referido mucho en los últimos meses al proyecto Heron's Ventilator y lo haré una vez más porque este proyecto es un referente completo, nítido e inspirador de lo que queremos en la ejecución de nuestras prioridades estratégicas. Una mañana de esas en que trabajábamos a toda velocidad en este proyecto, el doctor Luis Alfredo Paipa, uno de, nuestros profesores vinculados de lleno, me sorprendió con una llamada. Pensé que algo grave pasaba, alcancé a ponerme nervioso, pero sus palabras me llenaron de tranquilidad y de aliento. Solo quería decirle que trabajando en este ventilador he ido aclarando el concepto de universidad de tercera generación y aumentando mi pasión por hacerla realidad. Ahora sí estoy entendiendo, me dijo Luis Alfredo. Unisabana Heron's Ventilator fue
resultado de un trabajo en red, interdisciplinario y colaborativo entre investigadores de la Facultad de Ingeniería y de Medicina, quienes ante un problema real, sentido, palpable de la sociedad, crearon de manera innovadora una solución ágil y con el apoyo de personas de otras unidades internas y de muchos aliados externos clave, lo convirtieron en un emprendimiento que pudo ser transferido al entorno, impactando en regiones apartadas de nuestro país, salvando vidas hasta el día de hoy. Nuestros estudiantes, también vinculados al proyecto, nunca perdieron de vista, ante los retos y dificultades que se presentaron, lo más importante: preservar la vida, generar esperanza, siempre con actitud humanista, sello innegable de nuestra universidad. Este es el aprendizaje Unisabana que buscamos escalar. Queremos tener muchos ejemplos como este todos los años. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿en qué estamos y qué sigue? Bueno, ya hicimos nuestra elección estratégica, ahora estamos en pleno ejercicio de planeación, es decir, definiendo indicadores, metas, proyectos por prioridad estratégica. Y luego viene el despliegue y la ejecución. Como se imaginarán, el ejercicio que estamos realizando dará lugar a un nuevo plan estratégico institucional. En otras palabras, nuestros 7 frentes estratégicos y 23 aceleradores se reemplazarán a partir de esta visión común, de estas prioridades estratégicas 2021-2023 y los demás elementos mencionados. El despliegue consistirá principalmente en comunicar, comunicar y comunicar. Una tarea no solo de la dirección de comunicación, sino de todos. Todos debemos alcanzar claridad acerca de los conceptos referentes a las prioridades estratégicas y de los resultados esperados. Es preciso, además, que los planes de desarrollo de las unidades académicas estén totalmente alineados con ese plan estratégico institucional. Esa será una tarea que acompañará a la Dirección de Desarrollo Estratégico. La ejecución será poner en acción las capacidades y los recursos institucionales para lograr las metas planteadas. Esto implicará llevar a cabo alineaciones estratégicas en la estructura organizacional, en las políticas, los procesos, los sistemas de incentivos, los recursos tecnológicos, las competencias organizacionales, inclusive en elementos de la cultura institucional, siempre y por supuesto dentro del marco de nuestra identidad. Todo en orden a cumplir con las prioridades estratégicas para este trienio y poder caminar hacia esa visión. De hecho, ya hemos realizado importantes alineaciones que compartimos con ustedes el año pasado a través de los medios institucionales. Hoy me gustaría referirme a dos que probablemente no conocen. La primera corresponde al sistema de innovación organizacional que está en etapa de diseño, con el cual estamos organizando el trabajo institucional por proyectos y por retos, con sus principios, sus procesos de convocatoria, de selección, de seguimiento, de acompañamiento. También sus estructuras orgánicas y de roles, principalmente la redarquía o trabajo en red, sus metodologías, entre otras cosas. Lo aprendido en las pruebas piloto realizadas en las 3 versiones del curso de gestión de la estrategia con 45 proyectos formulados, nos fue de mucha utilidad para dar forma a este sistema que lanzaremos durante el mes de marzo. El trabajo por proyecto será simultáneo y complementario al que desarrollamos por procesos y por funciones. Y la meta es contar con un portafolio activo de unos 20 proyectos institucionales en los diferentes horizontes de crecimiento. H1, Horizonte 1, en busca de mejoras y eficiencias. Proyectos en el Horizonte 2, con fines de escalamiento de soluciones, de ideas, de programas ya existentes. Y el Horizonte 3, las ideas emergentes, en que procura que las innovaciones que se generen den mejores oportunidades para el futuro de la universidad. De esta manera, aplicaremos plenamente la ambidestreza organizacional. La segunda alineación que quiero compartirles hoy, que probablemente no conozcan, es el modelo Human Resources Business Partner, HRBP, que viene implementando la Dirección de Desarrollo Humano para acompañar las unidades
como su socio estratégico en todo lo relacionado con el desarrollo de las personas en la ejecución de las prioridades estratégicas institucionales hacia esa visión común. Este modelo, centrado en los colaboradores, busca generar soluciones personalizadas para las unidades, brindar servicios con mayor agilidad, asesorar y acompañar a los líderes en el desarrollo integral de sus colaboradores, aplicar mejores prácticas en el talento humano, entre otros objetivos. Para eso, la Dirección de Desarrollo Humano dispondrá de un rol de consultor por cada unidad entre las personas de su equipo, con el cual se espera generar una comunicación mucho más frecuente, fluida y asertiva, y mucho, mucho trabajo colaborativo. Como pueden darse cuenta, no se trata de esperar a que todo esté listo para empezar a ejecutar. Recordemos que estamos dando continuidad a un proceso iniciado hace años. Debemos ir avanzando sin pausa. La sabana no se detiene. ¿Qué espera la institución de mí en esta nueva etapa? Se preguntarán algunos. Pues avanzar hacia la visión común implementando las prioridades estratégicas precisa el fortalecimiento o el desarrollo de ciertas competencias en las personas, particularmente en cada una de las personas que hacemos parte de esta comunidad universitaria, asegurando que a la vez individualmente se propicie un crecimiento integral y colectivamente se consoliden capacidades organizacionales requeridas en esta nueva etapa, cimentadas en nuestros profundos valores institucionales. Las competencias se manifiestan en el actuar, en comportamientos habituales y visibles, en comportamientos que resultan ganadores, en alineaciones con nuestra cultura institucional. Por eso, de ti, profesor, directivo, administrativo, esperamos que te identifiques y manifiestes estos 7 comportamientos ganadores. Primer comportamiento ganador esperado: apasionados por el aprendizaje. Aprendemos y enseñamos con estudio e investigación rigurosos en busca de la verdad, construyendo a partir de nuestras experiencias y aportando valor en nuestro desarrollo integral y al de la institución y la sociedad. Comportamiento 2. Co-construimos futuro. Somos un solo equipo que trabaja hacia un mismo fin, valorando la contribución de todos y compartiendo generosamente nuestros talentos. Nos retamos permanentemente para generar nuevo conocimiento, así como ideas frescas e innovadoras que llevamos a la acción. El tercer comportamiento esperado, ganador: soñamos en grande. Generamos cambios disruptivos con proactividad, materializando nuestros sueños, potenciando las oportunidades del entorno y asumiendo riesgos basados en hechos y datos para construir soluciones con impacto tangible y sostenible. Cuarta, servimos más y mejor. Estamos comprometidos con dar siempre más en cada una de nuestras acciones, motivados por la mejora permanente y buscando que las personas vivan una experiencia de servicio siempre humanizadora. El quinto comportamiento esperado, ganador: inspiramos haciendo. Somos protagonistas de nuestro desarrollo y el de nuestros equipos, impulsando la formación, el emprendimiento y la comunicación cercana y sincera, y actuando con flexibilidad, sentido de urgencia, pasión y energía, inspirando hacia los demás. Sexto comportamiento: abrazamos la tecnología. Desarrollamos, integramos y apropiamos tecnologías como medio de servicio a las personas en favor del aprendizaje, el conocimiento, el trabajo y la comunicación. Y el séptimo comportamiento ganador esperado: comprometidos con la sostenibilidad. Cuidamos como propios los recursos de la universidad en aras al bien común, creando y capturando valor, generando eficiencias y siendo conscientes y corresponsables de los resultados económicos. Con estos comportamientos como referente, quiero dejar una tarea para este primer semestre del año. Este no es todavía el reto, es una tarea.
Una tarea para profesores, para directivos, para profesionales y administrativos. Espero que todos ustedes se lean el libro Robot Proof de Joseph Aoun. A los que ya lo leyeron, a algunos ya les había puesto esa tarea, no se han salvado, luego les voy a poner otro o se los haré releer. No crean que es salvar. La tarea no es solo leerlo, sino comentarlo, debatirlo con sus jefes y colaboradores en sus despachos, identificar allí aquello que pueden aplicar en su trabajo y sobre todo que lo implementen. Dispondremos de un repositorio en línea para que las personas y los equipos puedan compartir con la comunidad universitaria sus reflexiones, sus ideas a partir de esta lectura y sobre todo las iniciativas. Vendrán más libros. Un consejo para todos. Espero que el estudio permanente se erija como una tarea de gobierno. Recuerden que la universidad por excelencia es casa de estudio. Para terminar, reitero mis más sinceros agradecimientos por tantos logros alcanzados y tantas noticias gratas por contar. Gracias por el trabajo bien hecho y por la actitud de servicio de quienes están cada día al frente de cada detalle en la universidad. El servir más y mejor, fundamento del ideario institucional, nos inspira y nos impulsa. Nos da sentido de propósito, ennobleciendo nuestro quehacer. Este año será un año de transición para Colombia y para el mundo. Transición hacia una nueva realidad. Hay aún mucha incertidumbre, pero tengo la certeza de que en la Universidad de La Sabana, haciendo vida a nuestro proyecto educativo, estamos en una apuesta segura, grande, que trasciende. Anhelamos regresar a nuestro campus cuando sea posible, capitalizando aprendizajes, pero sobre todo creciendo como personas y buscando dejar un legado fiel a nuestras raíces. Empezamos este año con deseo de servicio y con la confianza por contar con la protección de Santa María, Madre del Amor Hermoso, y la intercesión de San José María, del Beato Álvaro del Portillo y de Don Javier. Les deseo el mejor año posible a todos. Les mando un abrazo caluroso y fraterno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, doctor Rolando Roncancio Rashid. Para nuestro cuarto punto, Gaudiamus Igitur, himno universitario. A cargo del coro de estudiantes de la Universidad de La Sabana, dirigido por la maestra Magda Lorena Beltrán Gravito, coordinadora musical de Bienestar Universitario. Patria prosperitas,
sos concreta, sal sos concreta. Quinto, apertura de la exposición virtual Fronteras de Gabo Sierra, Campus Cultural. El Campus Cultural de la Universidad de La Sabana es un programa que busca enriquecer el proyecto educativo institucional con elementos como la creatividad y el arte, que abren el panorama en todos los saberes. Estos componentes, como parte de nuestra vida universitaria, nos remiten con su poética a la trascendencia y a la belleza. Hemos contado con nuevos espacios físicos que han integrado el arte a la cotidianidad de La Sabana con una interacción arquitectónico-paisajística que humaniza el espacio y potencia el campus como museo abierto. La nueva realidad nos permite construir puentes entre disciplinas y crear contactos desde la virtualidad como nuevos canales de la academia. Nos complace inaugurar hoy la exposición virtual del artista bogotano Gabo Sierra, radicado en París, con el título Fronteras. Él, desde su estudio en la Ciudad Luz, nos introducirá al concepto de su obra y nos hará un recorrido por las piezas que componen la muestra. Yo les doy hoy la bienvenida a mi taller en París para invitarlos a conocer un poco más sobre mi trabajo, que además me parece buenísimo. Es la primera vez que estoy presentando en Colombia y me parece importante que sea en medio de la academia, porque digamos que este trabajo es otra forma de invitar a la gente a reflexionar sobre lo que está pasando a su alrededor. Me gustaría darles como un par de pistas de lectura sobre lo que hago. Entonces, lo primero, para mí es importantísimo el mestizaje que hay en Colombia, como asumir esa identidad que tenemos, pero al mismo tiempo entonces quiero encontrar un lenguaje que tenga en cuenta las referencias tanto europeas como indígenas o africanas. Y lo otro es las fronteras como una barrera mental, que finalmente todo está en nuestra cabeza, esas cosas no deberían ser un límite y es mucho más lo que nos acerca a nosotros que lo que nos puede separar. Espero que disfruten esto y que sea una oportunidad de crear un nuevo diálogo y que esta sea una de tantas exposiciones que se van a hacer en La Sabana, otra forma de acercarse al arte. Este año contaremos con más propuestas artísticas desde la página web, de modo que toda la comunidad universitaria disfrute del arte para la reflexión personal y cultive el asombro de la belleza. Te invitamos a que abras la puerta a la vivencia virtual del arte desde nuestra universidad, que es ahora, más que nunca, un museo abierto que trasciende al mundo. Sexto, fin del acto de apertura. Agradecemos su asistencia y les deseamos una feliz tarde para todos.